Buenos días. Como cada semana, para nosotros es importante recordarle los horarios de nuestras actividades semanales. Primero las damas. Así que, damas, queremos invitarlas a participar del ministerio de nuestra iglesia, el Ministerio de Damas Mujer con Propósito. Este Ministerio de Damas tiene sus reuniones los días viernes a las 5 de la tarde. Y el tiempo que están reunidas, cada semana están estudiando el libro Señor, sana mis heridas. Así que si hay alguna dama que me está escuchando en este momento y todavía no ha podido participar de nuestra reunión de damas, le animamos a participar. Es un tiempo especial que el Señor ha preparado para las damas en nuestra iglesia y está usted cordialmente invitada a participar. Y si quizás es alguna dama que durante las últimas semanas o ha pasado un tiempo que usted no ha participado, también le animamos a participar. Estamos seguros y hemos sabido que el Señor ha estado obrando a través del estudio bíblico, pero también a través del tiempo de comunión que como damas pueden compartir. Así que el día viernes, 5 de la tarde, el Ministerio de Damas Mujer con Propósito. Los días sábados es un tiempo especial para los grupos de adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia. Así que si tienes entre 12 y 17 años, este sábado y todos los sábados nos estamos reuniendo desde las 5 y media de la tarde a través de la aplicación Zoom. Esto es para chicos entre 12 y 17 años o que estén en nivel de secundaria, ¿no? De educación secundaria. Entonces estás cordialmente invitado. La siguiente reunión los días sábados es la reunión de jóvenes menores. Esta reunión es de chicos desde los 18 hasta los 24 años. Así que si estás en este grupo de edad entre 18 y 24 años, estás invitado, estás invitada a participar. Este grupo se reúne a través de la aplicación de Google Meet, así que estás más que invitado o invitada a participar con nosotros. Y el último grupo que se reúne los días sábados es el grupo de los jóvenes adultos de nuestra iglesia, jóvenes de 25 años en adelante. Así que estás también cordialmente invitado a participar. Este grupo se reúne a través de la aplicación de Google Meet también. Así que los enlaces los compartimos a través de los grupos que tenemos en WhatsApp. Pero si necesitas información, si no tenemos tu número, si no tienes nuestro número, entonces por favor escríbenos a las redes sociales de nuestra iglesia y con mucho gusto te vamos a pasar la información necesaria. Esperamos que cada uno de los que me han escuchado puedan participar en nuestras reuniones. Y aunque no son reuniones semanales, durante el mes hay un tiempo especial para las parejas de la iglesia. Así que parejas de matrimonios, parejas de novios que me están escuchando, cada mes también hay una reunión especial para ustedes, pero también durante el mes tenemos una reunión especial y específica para los varones. Así que les pedimos que estén atentos siempre a través de los grupos que tenemos en WhatsApp o a través de las redes de nuestra iglesia. Estamos compartiendo el día, la hora y la información necesaria para que puedan participar. Así que esperamos reencontrarnos y verles en las reuniones que tenemos la oportunidad de organizar. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Somos la familia Marchanda Almanza y estamos muy contentos de estar el día de hoy ante ustedes para dar inicio al culto de esta mañana. Es un placer, hermanos, poder darles la bienvenida a un domingo más donde podemos aprender de la palabra de Dios y poder alabar su nombre a pesar de la difícil situación que estamos viviendo. Gracias a Dios nos ha mantenido con bien y tenemos esta plataforma para poder estar reunidos y escuchar de la palabra del Señor y alabar también su nombre. Vamos a tener un momento de oración. Bendito Padre Celestial, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias porque nos permite, Señor, aún estar en comunión, quizás no físicamente, pero nos das este medio para poder aprender de tu palabra, Señor, y adorarte también. Escudriña nuestros corazones, Señor, con el mensaje de tu palabra.
y ayúdanos, Señor, a poder mantenernos confiados, Señor, en que tú tienes el control de todo. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuaremos leyendo un pasaje bíblico que es el Salmo 67 del 1 al 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Dios bendiga la porción de su palabra. Es un versículo conocido, pero con un gran mensaje, una gran promesa. En el versículo 1 que leímos nos dice: Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos pasando por una situación difícil, como dijo Ali, pero sabemos que Dios nos mantiene en cuidado. Y en el versículo 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, pero no es impedimento para que sea el nombre de Cristo conocido con los demás. Así que por este medio quizá podemos compartirlo y así más personas puedan conocer de la palabra y el amor de Cristo. Continuaremos con unas alabanzas. Y también con algunos testimonios que tenemos de algunos hermanos.
Buenos hermanos, los saludo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por darnos un día más de vida y compartir un testimonio que me hicieron hace 2 semanas, en el cual en mi centro de dolor me hicieron un examen del COVID, en el cual salí positivo. Me entró preocupación y temor por mi familia porque salía asintomático. Hice un examen a mi esposa, menos mal que salió negativo. Y tenía que estar en cuarentena y nos llevaron a la Vía Deportiva Panamericana de El Salvador, en cual fui un poco con temor porque se hicieron muchas cosas, pero menos mal que Dios me cuidó en ese lugar esos 14 días. Hubo un médico que nos cuidaba y nos daba buena alimentación. Y sobre todo esos 14 días fueron días especiales para mi vida, porque realmente fortalecí mi fe y sentí su presencia del Señor esos días, estudiando su palabra y sobre todo conocer que no estaba solo, tenía Dios siempre a mi lado en cada momento, en esos 14 días. Y había un pasaje en Nahum 1.7 que decía: Jehová es bueno, fortalece en él la angustia y conoce a lo que confía. Realmente es que el Señor es bueno, a pesar de lo que pasé, Dios me cuidó. Y sobre todo agradecer al pastor Guante, a la hermana Mericia y a los hermanos de Iglesia Salamanca que oraron por mi vida, por mi salud y también por mi familia. Gracias, hermano, por sus oraciones. Y solamente poner nuestra confianza en el Señor. Pasemos lo que pasemos, no estamos solos, hermanos. Ese testimonio que compartí con ustedes. Gracias. Hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Me permito en estos minutos compartir el testimonio de cómo la gracia y el amor de Dios nos ha sostenido en este tiempo en que en un solo día tuve que acudir a la clínica para una intervención quirúrgica y la mano de Dios estuvo en todo este proceso. Realmente el Señor fue quien proveyó primero el médico, después la clínica, después los recursos, después los exámenes preoperatorios que fueron favorables, la intervención misma y luego el proceso posoperatorio. Gracias a Dios que en todo este tiempo la iglesia estuvo orando. Pastor Walter, su esposa Mericia, fueron los primeros que se enteraron por una llamada que no estaba planificada y se enteraron sin saber lo que estaba pasando en mi hogar. Y ellos compartieron con la iglesia la noticia y toda la iglesia estuvo orando, estuvo intercediendo a favor mío. Producto de ello entonces, en menos de 24 horas, pude salir de la clínica y ahora estar en casa siguiendo mi recuperación posoperatoria. Hermanos, gracias porque cada llamada, cada mensaje, el interés que mostraron por mí y por mi salud en todo este tiempo ha sido realmente de mucha bendición para mí y para mi familia. Y esto muestra una vez más los vínculos de amor fraternal, el espíritu de servicio y el sentido de cuerpo que hay en la iglesia para interesarse y acompañar a cada uno de quienes formamos parte de esta iglesia. Gracias a Dios por ello y gracias a Dios por ustedes y sus oraciones. Que el Señor continúe bendiciendo el ministerio y la acción de Dios a través de ustedes, especialmente en estos días que no son nada fáciles. Dios les bendiga. Muy bien, para este tiempo quiero compartir con ustedes algunos anuncios especiales. En primer lugar, el mes de agosto para la Iglesia de Salamanca es el mes de las misiones. Así que queremos animar a todos los hermanos de nuestra iglesia a poder involucrarse de forma especial en este mes en tres maneras. En primer lugar, orando por la obra misionera, orando específicamente por los misioneros que nuestra iglesia apoya. En segundo lugar, dando para la obra misionera. Nosotros como iglesia tenemos un tiempo especial de ofrendar, de diezmar. Una parte de los diezmos y las ofrendas se usa específicamente para dar para la obra misionera, para poder ofrendar directamente a un grupo de misioneros, pero les animamos a seguir dando para la obra misionera. Y en tercer lugar, en este mes queremos especialmente animarles a que usted se ponga en contacto con uno o con más de nuestros misioneros y que comparta con él o con ella o con la familia palabras de ánimo. ¿Hace cuánto que usted no tiene la oportunidad de hablar con un misionero en nuestra iglesia? En este tiempo hemos recibido algunos saludos de nuestros misioneros porque nos han enviado a causa del aniversario de nuestra iglesia, pero es también para nosotros una bonita oportunidad durante este mes de agosto
el poder contactarnos con nuestros misioneros y poder tener con ellos una conversación, preguntarles cómo están, cómo podemos apoyarlos en oración y quizás de alguna forma también participar de lo que Dios está haciendo a través de compartir palabras de aliento con los misioneros. Así que queremos animarlos a estas tres cosas, a orar, a dar, pero también a este mes específicamente, especialmente a estar en comunicados con los misioneros de nuestra iglesia. Como les mencionaba recién, una forma en la que nosotros contribuimos o participamos de la obra misionera es a través de los diezmos y las ofrendas. Y cada semana es importante para nosotros como iglesia dar gracias a Dios públicamente, declarar, manifestar que Dios es un Dios de amor y es un Dios proveedor, que durante este tiempo de crisis en el mundo, esta iglesia ha sido bendecida por el Señor, no solamente para cubrir los gastos que sostener una iglesia demanda, sino también para poder dar y apoyar la necesidad de nuestros hermanos que han estado pasando por dificultad. Este tiempo de crisis no ha acabado, pero y estamos seguros que Dios va a seguir proveyendo y estamos seguros que Dios bendice la fidelidad de su pueblo al dar. Así que queremos seguir animándoles a dar sus diezmos y ofrendas a través de las cuentas de nuestra iglesia. Y finalmente tengo un anuncio especial para toda la iglesia de Salamanca. Especial porque este mes de agosto vamos a retomar nuestro tiempo de oración. A partir de este martes y todos los martes en adelante, vamos a tener un tiempo de oración como iglesia, como solíamos hacerlo a través de nuestra reunión de oración los días martes. Vamos a hacerlo ahora de forma virtual a través de la aplicación Zoom. Vamos a estar compartiendo a través de las redes de nuestra iglesia, a través de los grupos de WhatsApp, el enlace para que este día martes a las 7 de la noche usted se conecte y podamos tener juntos un tiempo de oración. Por supuesto, un tiempo de intercesión, pero también un tiempo de orar unos con otros. Así que, querida iglesia, retomamos nuestro tiempo de oración. Ha sido un tiempo precioso poder orar a través de una lista que ha estado circulando diariamente a través de los teléfonos. Muchos de nosotros hemos estado orando a las 8 de la noche o en algún momento durante el día por esta lista de oración que ha estado circulando, pero a partir de este mes de agosto retomamos nuestro tiempo de oración. La lista que ha estado circulando seguirá circulando, pero básicamente será una lista que estaremos armando los días martes. Así que también le invitamos a compartir sus peticiones de oración. Es un tiempo donde podemos retomar esta oportunidad de orar a Dios juntos como iglesia, como hermanos. Así que, querida iglesia, queremos animarlos a participar. Les estoy personalmente esperando el día martes a las 7 de la noche a través de la aplicación Zoom. Seguramente va a ser un tiempo también para reencontrarnos con algunos hermanos, pero específicamente va a ser un tiempo de oración. Thank you.
Buenos días, hermanos. Una vez más agradecido al Señor por concederme el privilegio de poder juntarnos a través de este medio para alabar juntos al Señor y para también estudiar la Biblia de una manera familiar. Quisiéramos que en esta oportunidad el Señor esté bendiciendo, como de costumbre lo hace, en nuestras vidas y también en las reuniones de esta iglesia. Vamos a tener un momento de oración y luego voy a explicar respecto al culto de esta ocasión. Oremos. Padre amado, muchas gracias por darnos el privilegio de poder reunirnos con los hermanos, abrir nuestra Biblia juntos y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestros corazones, y que nos ayude, oh Dios, a hacer siempre tu voluntad. Rogamos tus favores, Padre amado, guíanos, pues en el nombre del Señor Jesús te lo estamos rogando. Amén. Bien, a partir de hoy día vamos a comenzar con una serie de estudios respecto a la obra misionera. En el calendario de nuestra iglesia, el mes de agosto es el mes en que lo dedicamos de una manera muy especial a las misiones. Ahora, no es un tema que solamente lo mencionamos en el mes de agosto. Para nosotros las misiones es algo muy importante, es parte de la práctica continua de esta iglesia. Nosotros tenemos un eslogan que dice que la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca son familias comprometidas con la expansión del reino de Dios. Como anteriormente hemos dicho, la Iglesia de Salamanca es una iglesia que tiene un corazón misionero y quisiéramos no descuidar ese aspecto de nuestra vida como iglesia. De modo entonces que a partir de hoy día y por los 5 domingos del mes de agosto vamos a estar tratando el asunto de la obra misionera. El último domingo de este mes, el 30, vamos a tratar de tener un tiempo con los misioneros de nuestra iglesia para poder conversar con ellos a través de Zoom y conversar, vernos un rato y animarnos los unos a los otros, tener un tiempo de oración juntos, etcétera, para que así entonces el mes misionero termine también con un tiempo en que podemos no solamente hablar de la obra misionera y hablar de algunos misioneros, sino que podemos también conversar con ellos. De modo entonces que voy a rogar a la iglesia que estemos orando por este tiempo que vamos a dedicarlo especialmente a los temas misioneros. Para hoy día, quiero que vayamos al libro de los Salmos, el capítulo 67, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Este es un salmo muy especial para nosotros como iglesia, pues consideramos que aunque es un salmo que está dirigido de una manera especial al pueblo de Israel, porque en el tiempo que vamos a leer vamos a encontrar que dos veces se menciona nosotros y desde luego cuando está hablando de nosotros está hablando del pueblo de Israel. Sin embargo, es un salmo muy especial para nosotros porque nos habla del afán de Dios para alcanzar a las naciones. El versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino, en todas las naciones tu salvación. Hay dos cosas aquí que se menciona, que es el anhelo, en ese caso del pueblo de Israel, de hacer llegar a la humanidad entera, que la tierra conozca tu camino y que todas las naciones sepan, conozcan tu salvación. Si parafraseáramos este salmo, esto sería más o menos de la siguiente manera. Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Míranos con alegría y muéstranos tu amor. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Hermanos, la obra misionera
de acuerdo a esta porción que acabamos de leer, pues no es un tema que tiene que ser reconocido como un tema de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Porque si vemos bien este Salmo, y si los que estudiamos la Biblia podemos nosotros reconocer que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el afán de Dios es que toda la humanidad, toda la raza humana venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no lo podrá hacer, pero este salmo nos habla de un tiempo así porque es un salmo profético. Y el final de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, pues entonces veremos un tiempo de victoria, un tiempo de regocijo, porque la tierra estará reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como el Rey y Salvador. Hay varias cosas que podemos ver o encontrar en este salmo. En primer lugar, diríamos que es un salmo profético, como ya lo mencioné hace un rato, pero es un salmo profético que expresa el deseo de Dios para con la humanidad entera. En segundo lugar, diríamos que también es un salmo donde se puede ver la elección del pueblo de Israel en la tarea de la difusión del mensaje de la salvación para toda la humanidad, como lo hemos leído ya en los versículos 1 y 2. En tercer lugar, diríamos que es un salmo donde vamos a encontrar los principios misioneros, porque vamos a poner mucho énfasis en que la obra misionera no es un asunto que la iglesia lo inventa, no, de ninguna manera. Es más bien algo que está en el corazón de Dios. El asunto de las misiones es algo que está en el corazón de Dios. Por lo tanto, diríamos que es un salmo donde vamos a encontrar los principios misioneros que se encuadran en los propósitos de Dios para con la humanidad. Y en cuarto lugar, es un salmo que nos deja ver con claridad el principal propósito de que las naciones conozcan a Jehová o que la iglesia lleve el mensaje del evangelio a todas las naciones. En otras palabras, el propósito principal es que Dios sea glorificado. El propósito principal es que todos los pueblos lo alaben. Así vamos a encontrarlo en este salmo. Por lo tanto, qué importante que, sabiendo que vamos a utilizar bastante el Salmo 67 para estas 5 semanas del mes de agosto, le invito a leerlo, a estudiarlo y, si fuera posible, apréndelo de memoria. No es un salmo grande, es un salmo bastante corto que usted puede, sin lugar a dudas, aprender de memoria. Esta mañana vamos a ver 3 cosas que nos enseña este salmo. En primer lugar, vamos a reconocer que la obra misionera es la misión de Dios. En segundo lugar, vamos a reconocer que hacer la obra misionera es la mejor manera para contar con la misericordia y las bendiciones de Dios. Y en tercer lugar, vamos a reconocer que la manera de trascender más allá de nuestro templo, de nuestra sociedad y de nuestra generación es participar en la obra misionera. Quisiéramos también comenzar en primer lugar reconociendo que la obra misionera es la misión de Dios, no es un invento nuestro, no estamos hablando de algo que la iglesia comenzó, es más bien que Dios ya estaba haciendo su obra para restablecer al hombre en su relación, en su comunión con él. Para restablecer al hombre en su relación con su semejante y a la vez también, diríamos, restablecer al hombre en el cuidado de la naturaleza o el orden creado por Dios, que eran las tareas que Dios les dio desde el inicio. Hay 2 cosas que se hacen evidente de inmediato en este salmo. El Salmo comienza hablándonos de una estrecha relación del propósito de Dios para su pueblo
con el propósito que Dios le mostró a Abraham allá en el libro de Génesis, el capítulo 12, los versículos 2 y 3. Voy a leer. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El versículo 3 continúa diciendo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Como les dije al comienzo, pues es un salmo que nos hace recordar que el afán de Dios no es solamente un determinado pueblo, no es solamente una determinada clase de gente, es toda la humanidad. Dios tiene interés en toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no hay persona en esta tierra, sobre esta tierra, que pueda decir que Dios no tiene interés en mí. No, Dios tiene interés en todos. Mi querido amigo, si tú eres una de esas personas que de repente piensas que Dios nunca se ha interesado en ti, pues te equivocas. Tal vez tú no has pensado o no piensas en Dios de continuo, pero Dios nunca te ha apartado de su corazón. Nunca te ha apartado de sus planes. Tú estás en los planes de Dios. Ahora, si fuéramos un poquito más adelante en el libro de Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18, continuando con este mismo asunto, Dios le va a decir así a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Mire el énfasis del Señor cuando está conversando aquí con Abraham, cuando le está dando esta promesa a Abraham de que va a tener una simiente grande. Y luego dice aquí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, aquí hay un principio que es importante reconocer en todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. A Dios no le importa tanto lo grande que podemos hacer para Él. Lo que más le importa es que le obedezcamos, que escuchemos su voz, que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Hay que recordar que Saúl trató de hacer algo muy grande y Dios le quitó el reino. Hay que reconocer que probablemente la ofrenda de Caín era lo más selecto de la tierra. Sin embargo, Dios la rechazó. Porque no es tanto nuestro ímpetu, nuestra fuerza, nuestro afán, las cosas que nosotros queremos hacer, sino más bien que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, Dios quiere que lo escuchemos a Él, que le obedezcamos a Él. Entonces, como podemos ver aquí, Dios nos demuestra su interés en la humanidad entera. Este es un salmo con este elemento universal. Mire lo que dice el versículo 2. Que el mundo lo conozca o te conozca. Y luego en el mismo versículo 2, que el mundo o las naciones sean salvas. Este es el afán de Dios. Y por supuesto, se lo encargó al pueblo de Israel. Más adelante seguramente estaremos tratando un poco respecto a esta transición del pueblo de Israel a la iglesia. Pero con todo, así como el pueblo de Israel, pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Y cuando estamos hablando del pueblo de Dios y estamos hablando entonces en este tiempo de la tarea que el Señor Jesucristo nos encargó y de hacer discípulos a todas las naciones, entonces tenemos que reconocer que estamos hablando simplemente de el pueblo que Dios escogió para esta tarea, para llevar el mensaje de Dios a toda criatura sobre la tierra. Pablo diría respecto a esto que nosotros simplemente somos colaboradores de Dios. En otras palabras, somos ayudantes de Dios. Un ayudante no hace lo que se le antoja en un centro de trabajo. Un ayudante siempre va a seguir lo que se le indica hacer, y quien le va a indicar lo que tiene que hacer siempre es su maestro, su mayor,
la persona que es responsable de lo que se está haciendo. Entonces, nosotros como colaboradores, es importante que nos involucremos en la obra de Dios, que nos acoplemos a lo que Él está haciendo. Dios no está con los brazos cruzados en este tiempo. De repente, si hablamos un poco de esta pandemia, este tiempo de pandemia, diríamos pues que Dios no está con los brazos cruzados respecto a la salvación del mundo. En este tiempo de pandemia, hay mucha gente que ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Hay mucha gente que está pendiente de lo que Dios puede hacer en su vida. Hay mucha gente que está agradecida porque cuando invocaron a Dios, Dios les contestó. Y no solamente les sanó su cuerpo, les salvó para la eternidad. Hay iglesias que estamos involucradas en este asunto de orar por las personas que están en este tiempo de pandemia con alguna dificultad, con algún problema, con alguna tristeza, pero Dios está ahí ocupado en hacer esta tarea. Hagamos con Dios la tarea que Él está haciendo. Seamos colaboradores con Él para que así entonces no nos encontremos de repente muy trajinados, muy cansados y no estamos haciendo nada. Hagamos más bien lo que Dios está haciendo. Acoplémonos al plan de Dios, al trabajo de Dios y dejemos que sea el Espíritu Santo el que está haciendo que las personas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente cosa que queremos ver o reconocer en esta ocasión es reconocer que la obra misionera es la mejor manera para contar con las misericordias y las bendiciones de Dios. Es decir, contar con la compasión de Dios y con las bendiciones de Dios. Hace un buen tiempo atrás, aproximadamente unos 30 años atrás, yo era el director de una agencia misionera aquí en nuestro país. Y, por supuesto, tenía contacto con todas las iglesias que colaboraban con esta misión. Y en una oportunidad, un pastor joven se me acercó para decirme, pastor, quiero decirle que a partir de tal fecha vamos a dejar de contribuir con la obra misionera. Y lo miré y le pregunté, ¿sabes lo que estás haciendo? Y él me dijo, sí, sí, pastor, queremos dejar de hacerlo porque queremos construir nuestro templo. Inclusive le pregunté, ¿cuánto es lo que dan? Y él me dijo, es tanto. Y él, le pregunté, ¿y cuántos sacos de cemento podrían comprar con esta cantidad de dinero? Y me mostró también la cantidad, que no era mucho cemento que podían comprar con ese dinero. Pero de todos modos, mi afán no era simplemente sacarle en cara lo que ellos estaban colaborando. Lo que estaba tratando de hacerle, de hacer que me entienda es que no es buen negocio dejar las cosas de Dios para simplemente hacerlo de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Y de verdad, le conversé bastante rato. Traté de persuadirlo que no lo haga porque no le conviene a la iglesia dejar la obra misionera solamente por construir un templo y no me escuchó. Les digo que ya han pasado más de 30 años y el templo sigue igual como estaba en aquella ocasión. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios se vengó de ellos? No, de ninguna manera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la mejor manera para contar con las misericordias y las bendiciones de Dios es involucrarnos en la tarea de Dios. Aunque los templos son importantes, mis queridos hermanos, aunque nosotros estamos agradecidos por el templo que tenemos, Dios no nos manda a construir templos. Dios no mandó al pueblo de Israel a construir templos.
Dios no manda a la iglesia a construir templos. El mandato de Dios es que vayamos por todas las naciones, a toda criatura, hablándoles de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos testigos, fue el deseo del Señor Jesús para con la iglesia con relación al mundo. La iglesia debe testificar de Cristo, debe predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Hay que agradecer por los templos que tenemos. Sin lugar a dudas, son una bendición para el propósito de reunirnos como iglesia. Allí estudiamos la palabra del Señor con mayor libertad. Allí podemos conversar de las cosas de Dios y muchas veces buscar que alentarnos los unos a los otros. Ahí aprendemos de las cosas de Dios por medio de los programas que la iglesia puede hacer dentro del templo. Pero como puede ver, todo tendría que ver con este grupo, la iglesia local. Y el afán de Dios es que esta iglesia salga de su templo para llevar el mensaje a otras partes, a todas las naciones, a toda criatura. Entonces, como puede ver, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, hay que agradecer al Señor por los templos que tenemos. Gracias a Dios por ellos. Pero cuando el Señor quiera que construyamos un templo, sin lugar a dudas, vendrán los medios para poder hacerlo. Y no tendremos que dejar de hacer la obra de Dios. Se dice que en cierta oportunidad se le preguntó a Gandhi, ¿cuál es el más grande obstáculo para las misiones cristianas en la India? A lo que Gandhi, después de mirarlos un rato, contestó, los cristianos. Y no le faltaba razón. ¿Cuántas iglesias no están haciendo la obra misionera? No porque no lo saben, es simplemente porque los mismos cristianos se rehúsan a hacerlo. Prefieren tener un templo más bonito, prefieren tener de repente muebles más bonitos, más elegantes, y se olvidan de que el propósito de la iglesia no es tener propiedades finas y elegantes, es más bien predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y si lo estamos haciendo bien, no nos quepa la menor duda que vamos a contar con las misericordias de Dios y vamos a contar también con las bendiciones de Dios. Oh, hermanos, hay iglesias que han pasado muchos años y ahí están, el mismo grupo. Lejos de crecer, muchas veces están reduciendo porque algunos ancianos están muriendo. Y diríamos, ¿qué pasa? ¿Que Dios no tiene interés en ellos? No, Dios tiene interés en ellos. Lo que pasa más bien es que esa iglesia, ese grupito no tiene interés en Dios. No está obedeciéndole, no está escuchando su plan, no está haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, que llevemos el mensaje a todas las naciones. En el versículo 1, ya lo hemos leído, del Salmo 67, Dios hace mucho énfasis en eso. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es decir, que Dios esté satisfecho con lo que está haciendo. Aquí la expresión haga resplandecer su rostro es que nos mire y sonría. ¿Cuánto nosotros como padres hemos hecho eso con relación a nuestros hijos? Ya sea que eran bebés o que ya eran adolescentes o personas ya maduras, cuando los hemos visto hacer algo interesante y agradecemos al Señor, gracias a Dios por darme este hijo, y nos sonreímos por lo que ellos están haciendo, de satisfacción, de gozo, de saber que están obedeciendo al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí ese salmo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, el versículo 1 es una referencia a la triple bendición que Dios dio a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando iban a salir para ir por el desierto. Cuando iban
cuando fue preparado por Dios para su marcha por el desierto. Voy a leer en el libro de Números, el capítulo 6, los versículos 23 hasta el 26. Mire usted la relación que hay entre este Salmo, Salmo 67, y Números, capítulo 6, versículos 23 hasta el 26. La palabra del Señor dice así: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el versículo 26 termina diciendo, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Algunos eruditos han encontrado aquí en esta bendición la presencia de la Trinidad. Si vamos al Salmo número 27, cuando dice Dios, pues está hablando de Elohim, el Dios trino. Ahora, cuando venimos aquí a la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel, cuando iba a salir hacia el desierto, podemos encontrar a esa Trinidad bendiciendo al pueblo de Israel. El versículo 23 dice, perdón, el versículo 24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Y está hablando del Padre. En el versículo 25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hay muchos escritores que han llegado a la conclusión que cuando hablan del rostro de Dios está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo lo mencionó cuando le dijeron, muéstranos al Padre, y él dijo, quien me ha visto al Padre, porque el Señor Jesucristo es el rostro de Dios. Y el versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si vamos a el fruto del Espíritu Santo, vamos a encontrar entonces que quien pone paz en nuestros corazones precisamente es el Espíritu Santo. Y entonces, como puede ver, la Trinidad aquí está presente en el trabajo que Dios está haciendo para alcanzar a la humanidad. En aquella ocasión, a través del pueblo de Israel. En el tiempo presente, a través de la iglesia. La tercera cosa que quisiéramos considerar también, que debemos reconocer, es que la manera de trascender más allá de nuestro templo y de nuestra generación es participar en la obra misionera. Es decir, no es un asunto simplemente de leerlo en la palabra del Señor. No es un asunto simplemente de saber lo que dice la Biblia respecto a la obra misionera. Es más bien hacer lo que el Señor nos manda hacer. Jesús nos salvó a nosotros como individuos para colocarnos dentro de un cuerpo que es la iglesia. Nos capacitó con dones, nos capacitó con habilidades especiales para que nosotros podamos participar en este su afán de alcanzar a la humanidad con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 2 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Seríamos sumamente egoístas si pensáramos que solamente Dios estaba pensando en mí y que nadie más tiene razón de ir a la gloria de Dios. Yo creo que Dios en su misericordia me miró a mí para que a través de mí otras personas escuchen el evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, no tengamos un cristianismo egoísta. No practiquemos un cristianismo egoísta. No practiquemos un cristianismo mezquino. Practiquemos el cristianismo que Dios quiere que nosotros, su iglesia, practique. Nosotros quisiéramos ver de continuo el rostro de Dios sonriente, porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Cuando
Adán y Eva pecaron, toda la humanidad pecó con ellos. Con Jesús, todo el mundo puede ser redimido, porque para eso vino el Señor Jesucristo. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Llevemos el mensaje y complazcámonos de saber que en ese momento Dios nos está mirando con un rostro sonriente. Las buenas nuevas son para todas las naciones y el Señor nos ha encargado a nosotros llevarlas porque son buenas nuevas. La iglesia es la portadora de buenas nuevas para entregar a los que andan en tinieblas, a los que no conocen al Señor. Ese es el afán que encontramos en el corazón de Dios en este salmo. En conclusión, queremos trascender más allá de nuestro templo, salgamos para hacer la obra misionera. Queremos trascender más allá de nuestra generación y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos conozcan a Cristo, entonces hagamos que ellos escuchen también el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no solamente nuestros familiares, sino también los amigos de mis hijos, los amigos de mis nietos, que salgamos más allá, que trascendamos más allá de nuestra generación. Y hagamos que el Evangelio llegue a otros lugares a partir de nuestra iglesia. No solamente otras ciudades o las ciudades más cercanas o de repente las urbanizaciones más cercanas a nuestra urbanización. No, hagamos que el mensaje llegue, como dice la palabra del Señor aquí, pueblos o naciones. ¿Cuántas naciones hay dentro de nuestro país? Pues seguramente en el trayecto del mes estaremos mencionando algunos casos, pero qué importante es que la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca vuelva a considerar seriamente que el afán de Dios para esta iglesia no es solamente salvarnos a nosotros y quedarnos aquí como un grupo de personas que están esperando el cielo, sino más bien como un grupo de personas que tienen el mismo interés de Dios de llevar el mensaje de Cristo a toda criatura, que está pensando en los pueblos, que está pensando en la humanidad. Que el Señor os bendiga, mi querido hermano, en el Señor Jesucristo, para que no seamos creyentes que solamente sabemos lo que Dios quiere, sino creyentes que lo obedezcamos, creyentes que hacemos lo que Dios quiere, para que el mensaje llegue a otras partes de nuestro país y del mundo entero. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tus bendiciones y gracias por tu palabra que siempre es fresca, es como pastos delicados para nuestra vida. Rogamos, Señor amado, tus bendiciones. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Padre Santo, que no decaiga el interés por la gente que no te conoce, que esta iglesia ame, oh Dios, tu palabra y quiera difundirla a otras partes del mundo. Rogamos que el Espíritu Santo tenga todo dominio sobre nosotros, pues te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Con sol.
Buenos días, chicos. Ya terminó el culto. Y como saben, estamos en el mes misionero. Así que sigamos aprendiendo juntos en la escuela dominical. Nos vemos ahí.